Dios y patria, buenos días. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia, como el ocurrido en la noche anterior, donde nos hacen un atentado a una patrulla de nuestros policías, donde sale afectado nuestro subintendente Meriño, 18 años de servicio. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro, frente a la reacción oportuna de sus compañeros que le lograron sacar hacia el hospital de manera inmediata. Por tal motivo, y en coordinación acá con las autoridades locales y departamentales, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 30 millones de pesos para fortalecer el proceso judicial en coordinación con la Fiscalía y poder dar con los responsables de este acto terrorista, de este atentado contra nuestros uniformados del municipio de Pailitas. Estamos atentos a cualquier información a las líneas de atención 165 del Gaula de la Policía y también las líneas de atención 123. Estimados pailitenses, hemos concluido el Consejo Extraordinario de Seguridad dado por los hechos ocurridos en la noche del día de ayer a las 23 horas aproximadamente, donde un policía fue herido al parecer en medio de un atentado. En ese orden de ideas, le hemos pedido al Gobierno Nacional nuevamente, al Gobierno Departamental, la necesidad de continuar interviniendo en nuestro municipio. Hoy hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que nos sigan colaborando en materia de seguridad y nos colaboren informando a las autoridades competentes sobre los posibles autores materiales de este tipo de actuaciones. Es importante destacar que gracias al apoyo de la ciudadanía hemos logrado dar resultados en los hechos victimizantes que han ocurrido en nuestro territorio. En el primer secuestro que ocurrió en nuestro territorio, dado en nuestro gobierno, se produjeron 5 capturas puntuales, de los cuales hoy ya están siendo procesados e investigados. En el homicidio colectivo dado a nuestros miembros de la Policía Nacional en el año 2021, se produjo una captura de quien sería el autor de esos hechos delictivos. Por el tentativa de secuestro ocurrido en el año 2022 y el homicidio del presidente de Junta de Acción Comunal, querido por todos, hoy se han capturado a 2 personas. Y por el último hecho, tentativa de hurto o secuestro, como algunos les han querido llamar, se produjo una captura de 6 ciudadanos. Todos ellos están siendo procesados y judicializados por parte de las autoridades competentes. Es decir, que si todos seguimos colaborando con nuestra fuerza pública, vamos a seguir teniendo resultados para estos hechos victimizantes. Aprovechamos también la presencia institucional del Comando Central de la Policía Nacional para continuar solicitando el apoyo a nuestro territorio. Al Ejército Nacional hemos pedido también que se aumente el pie de fuerza pública en nuestra jurisdicción, así como a la Policía Nacional. Sin embargo, resaltamos que cada hecho ocurrido en nuestro territorio ha traído como consecuencia una captura, un resultado material de esto. Sin embargo, no cesaremos nuestra voz ante el Gobierno Nacional para lograr consolidar una paz en nuestro territorio que le permita a los pailitenses volver a retomar la confianza y seguridad en nuestras instituciones y en la fuerza pública en materia de seguridad, para mejorar esa confianza inversionista y para que nuestras familias sientan nuevamente la tranquilidad que de pronto por actores al margen de la ley hemos venido perdiendo. Muchas gracias.